todos, ¿qué tal estáis? Soy Lexi y estoy jugando a Pokémon Flora Sky. Y en este vídeo seguimos aquí en Vivog Forest. Bueno, paramos aquí porque el episodio anterior se quedó muy largo. En fin, tenemos aquí a Zigzagoon con un objeto, vale, otra cura total, perfecto. Y tenemos ya tres Pokémon. Un Fluffy modesto. Staravia de naturaleza fuerte. Y aquí tenemos a un Ferno de naturaleza ingenua. Ah, ojalá hubiera salido en Staravia firme, vale, pero en fin, vamos a continuar. A ver este joven lo que quiere. Esto es un callejón sin salida. Me aburro, ¿podemos combatir? Pues claro que podemos combatir, así de paso farmeo a mis Pokémon. Vale, Emolga. Pues aquí tenemos a dos Pokémon eléctricos. Impact Trueno. Por suerte, Molga es mitad tipo volador y el Impact Trueno le puede fastidiar. Perfecto. Por suerte no me he quedado paralizado. Es que hasta la sexta generación, pues los Pokémon de tipo eléctrico sí se podían paralizar. Ahora, por suerte, no. Pero en este juego, pues puedes tener un disgusto. Bueno, y con esto ya Fluffy llega al nivel 17. Ha sido divertido, aunque he perdido. Bien, ese es el espíritu. En fin. Vamos ahora a poner a Staravia al principio. ¡Otro objeto que he cogido! ¡Toma ya! ¡Un repelente! Oye, este Zigzagoon me va a acabar abasteciendo de objetos. Pues esto no es ningún callejón sin salida, al parecer, porque podemos continuar por aquí. Espera, espera. ¿Hay algo más hacia aquí arriba? Ah, claro, el cazabicho es este que vimos desde antes. Pensaba que tendría que acceder a esta zona utilizando Surf, pero veo que no. En fin. Si llevas Pokémon de tipo bicho a la escuela, te harás popular enseguida. Nincada. Pues vamos con el ataque ala. Aquí, entre Staravia y Monferno, puedo arrasar totalmente a los Pokémon de tipo bicho. Desde luego, he ido a tener suerte. Caterpie. Vamos, ataque ala. No puedo ser popular si pierdo. Si tienes un gran Pokémon de tipo bicho, la gente te respeta por ello. Y aquí tenemos un antiparaliz. Bueno, ya supongo que no hay nada más que ver en este bosque, así que salgamos. Ruta D. Y esto es un suelo fértil para plantar vallas. Esto será la floristería, seguramente. ¿Y este cazabichos combate contra nosotros o no? Vale, ya veo que sí. No sabes quién soy, ¿verdad? Bueno, yo tampoco te conozco, así que combatamos. Debí de haber puesto al principio a Firestarter. Porque lo he pillado primero. Ah, es que Staravia todavía no había llegado al nivel 17. LOL, no me había dado cuenta, en fin. Ataque ala. Beautifly es demasiado frágil. Simplemente ataque ala ya lo puede tumbar fácilmente. Y a ver qué sigue. Dustox. Vale, contra este vamos a ir con Firestarter. Otro objeto más. Madre de Dios, tío. Es que Zigzagoon nos está ayudando a abastecernos, pero bien. Vamos con las cuevas. Lo malo es esto, que tiene confusión. No sé si debía haberme quedado con Staravia. Pero bueno, Dustox de todas maneras tiene unos ataques muy bajos. No es una amenaza. Una super poción. Bueno, no está nada mal. Y no podemos utilizar corte todavía, o sea, ¿cómo demonios tendremos que hacer para utilizar corte, tío? ¿Cuándo nos van a dar la MT? Bueno, vamos a tener un gimnasio, así que Chestoberry. Esa es la Dania, si no me equivoco. Pineapberry. ¿Esta cuál era? Lepaberry. Ah, sí, la Lepa esa es la Zanama, la que cura 10 CP de un movimiento. Sí, es la Zanama. ¿Y cuál era la Pineapp? Ah, es de estas que solamente se utilizan como ingredientes para los Pokécubos. Es que estas no me las sé muy bien. Un momento. Vaya piña.
y esto es la floristería. ¡Hola! Esta es la floristería Pitimini. Cubre el mundo de flores. ¿Y tú te llamas Lex? Bonito nombre. Lex, ¿te gustaría saber algo sobre bayas? Las bayas crecen en árboles que florecen en suelos fértiles. Si llevas algunas bayas, asegúrate de volver a plantar una en el suelo fértil. Una baya plantada pronto brotará, se convertirá en una planta, florecerá y entonces volverá a dar bayas. Si quieres ver todo el mundo, quiero ver el mundo lleno de flores bonitas. Ese es mi sueño. Por favor, ayúdame. Planta bayas y trae más flores al mundo. ¿Y quién nos daba el cubo? Wilmer. Hola. Cuanto más atiendas a las flores, más bonitas crecerán. Te gustará tender flores. Estoy segura. Toma esto. Y nos da el cubo Wilmer. Mientras las bayas están creciendo, riégalas con el cubo Wilmer. Ah, y otra cosa. Si no coges las bayas en mucho tiempo, se caerán al suelo, pero volverán a crecer. ¿No es genial? Es como si tuvieran voluntad para vivir. Intento ser como mis hermanas mayores. Estoy plantando flores también. Aquí tienes, es para ti. Asperberry. Puedes plantar una baya y dejarla crecer, o puedes hacer que un Pokémon la lleve. Pero ahora tiene una máquina que mezcla diferentes bayas y hace caramelos para los Pokémon. Quiero algunos caramelos. Sí, los son los Pokécubos y... Asperberry. Esta era la baya... ¿Cómo era? Que es que ahora mismo se me ha olvidado. Se me acaba de ir totalmente. Justo le iba a buscar y se me ha venido a la cabeza. Baya Perasi. En fin, continuamos con nuestro camino. Union Gate. ¿Sabías esto? Puedes tener un combate de 2 contra 2 aunque no estés con otro entrenador. Si ves... No, si cruzas... A ver, ¿cómo era? Si fijas mirada con 2 entrenadores cuando tienes 2 o más Pokémon, ambos te desafiarán. ¿No crees que sería genial si pudieras derrotar a 2 entrenadores por ti mismo? Ciudad Playpix está más adelante. Tiene un montón de rascacielos. ¿Eh? ¿Y este quién es? ¡Ayuda! ¿Eres un entrenador? Nuestro centro está siendo asaltado por el Team Magma. El líder del gimnasio no está ahí. Necesito que me ayudes a sacarlos de ahí. ¿Y dónde está su centro? Bueno, Playpix City. Imagino que estará aquí porque está el soldado este. ¿O no? Si este mundo se vuelve nuestro, del Team Magma, será un lugar más feliz para los Pokémon también. Gilipollas. No, aquí no creo que estén. Escuela de entrenadores. Te enseñaremos todo acerca de Pokémon. La escuela de entrenadores Pokémon. Si voy a esta escuela, ¿podré atrapar Pokémon raros fácilmente? Nah, aquí realmente no te dan mucha cosa. Los estudiantes que no estudian reciben una probada de mi garra rápida. Independientemente de que seas un buen estudiante... A ver, es que me estoy liando aquí un poco. Si eres un buen estudiante o no, se demostrará de la forma en la que utilices este objeto, la garra rápida. Pues me pregunto dónde estarán. Supongo que será un edificio que resalte, digo yo. Pero de todas maneras, este lugar es enorme. Fuente, soy un soldado, así que no sé lo que el jefe está pensando. Pero estando en el equipo Magma, sé que tendré la oportunidad de hacer grandes cosas. ¿Quién eres tú? Fuente estaba hablando conmigo mismo. Pensando en voz alta, como decía uno del equipo Galaxia. A ver. ¡Wow! ¡Tienes Pokémon!
cuando sea mayor, iré a lugares con Pokémon también. No, no he curado a mi equipo. Ahí está el centro, voy a curar a mi equipo. ¡Ah, no! ¡Eso no era el centro! ¡Lol! ¡Era el gimnasio! ¡Era el gimnasio! Es que no sé, pero se me hacen similares a los gimnasios. Perdón, se me hacen similares a los centros Pokémon, los gimnasios. ¿Será por el tejado rojo? Es que ya van varias veces que me he confundido con esto. Plate Peaks Research Center. Haz que la gente entienda más acerca de Pokémon. Seguramente están aquí. Este es mi primer trabajo después de unirme al Team Magma. Da un poco de miedo. ¿Y este quién es? ¿Es el cortador? La escuela de entrenadores es excelente. Si estudias ahí, podrías introducir un líder de gimnasio. No tengo esa intención, pretendo derrotarlos a todos. Ah, es tan duro cada día. ¿Qué es duro? ¿Necesitas preguntarlo? Es intentar averiguar qué hacer para la comida cada día. No es nada fácil pensar en nuevas comidas cada día. Dios, esto no puede utilizar las deportivas, se hace muy lento y muy estresante para mí. Mi padre está trabajando en el centro. Mi padre ha hecho esto, pero no lo puedo usar, así que puedes quedártelo. Una Maya Ball. Anda, pero sí pensaba que me iba a dar una Honor Ball. ¡Guau! Es genial tener combates Pokémon y demás, pero si tu Pokémon es herido, debes de curarlo. Cualquier Pokémon que consigas en un intercambio no puede. A cualquier Pokémon que consigas en intercambio no le puedes cambiar el nombre. El amor del entrenador original por ese Pokémon está en el mote. Al presidente Peñas le gusta coleccionar piedras raras. Es que no me acuerdo ahora mismo mucho del apellido de Máximo. En español, es Peñas. A ver, supongo que estarán aquí los del equipo Magma. La música del Museo Oceánico, qué bonita es. Es que en serio, a veces me pongo a llorar al pensar en esta música. Deja de meterte con nosotros, niño. Nos hemos unido para poder ayudar a nuestro líder a conseguir su fantástica visión. Nadie interfiere con nosotros y le sale con la suya. El equipo Magma. Vaya hombre, tiene que tener un Magby. Hostia, están a mi mismo nivel. Es un poco arriesgado atacar a Magby. Pensando bien, podría utilizar ultrapuños y tener fácilmente de Patrat, pero es que puede quemarse esta Libia si ataco a Magby. Va a atacar a Magby mejor con Firestarter, porque él no puede quemarse al ser de tipo fuego. También está suelta esta música, ¿eh? Malicioso. Ataqueala, esto va a fastidiar bastante a Patrat. Ah, placaje. Nada, es igual porque ha ayudado bastante la intimidación de mi Staravia. Vamos a deshacernos de Patrat. ¡Toma! ¡Ese crítico! Ha estado muy bien metido, tío. Ha estado muy bien metido. Ahora vamos con ataque rápido. Y adiós, Patrat. Y bueno, Firestarter está a nivel 18. Bueno, bueno. ¡Ah! ¡Nos han derribado! ¡No! No se puede confiar en ti. Escúchame. El equipo Magma tiene razón. Te equivocas. Trabajo en este centro. ¿Qué debo de hacer? Pues nada, tú siéntate y yo me encargo de todo. ¿Y esto qué? ¿Se puede leer? No, no se puede.
A ver. ¿Se podrá combatir contra esta persona? Vete. Estoy buscando algo. Investigando, mejor dicho. ¡Ja, ja, ja! ¡Pronto, muy pronto! ¡Nuestro gran objetivo será logrado! Me temo que no. Para eso queda bastante. Slugma. Vaya, otro Pokémon con cuerpo llama. Es un poco arriesgado enfrentarme a él con ataques de contacto. Vamos a sacar a Fluffy. Ah, lanzarrocas. No, no importa porque Slugma apenas tiene ataque, así que no es una amenaza en absoluto. Toma. Encima con intimidación. Ah, vaya por Dios, me ha hecho bostezo, pero da igual. Da igual, lo puedo tumbar ese turno y entonces bostezo ya no tendrá efecto. Estaré bien hasta nivel 18. Esfuerzo, este movimiento... Creo que le voy a quitar placaje porque no sirve... Ya tiene un ataque rápido. Sin embargo, es que esfuerzo no se puede serme útil en alguna ocasión, pero doble equipo no lo quiero descartar todavía. Este movimiento puede servirme de bastante. He llegado tan lejos y ahora esto. Pues sí, ahora esto. El tiempo pone a cada uno en su lugar, amigo mío. Cada payaso en su circo. Están haciendo que esto se parezca un montón a la torre radio de Yoto. Numel. No he podido hacer una peor elección sacando aquí a Fluffy, en serio. Bueno, por suerte este no tiene cuerpo llama y le puedo atacar sin muchos problemas. ¡Ay, madre! Ese Ascuas ha hecho un daño decente. Y encima podría haber quemado. Pero bueno, tampoco tiene muchas posibilidades, así que no es para preocuparse tanto. ¡Ah! ¡Me ha derrotado un niño! ¿Y este combate o no? Vete, estoy buscando algo. Estoy investigando algo. No tengo ninguna cuenta que ajustar contigo. Solo estoy siguiendo órdenes. Patrat. Vamos con Pastrueno. Ya me está fastidiando con ataque arena, tío. Por eso espero que mi Staravia aprenda un golpe aéreo. Puede que haya perdido, pero... Oh, qué desastre. El jefe se va a poner furioso. LOL, justo aquí. ¿Por qué has venido aquí? Pues he venido para patearos el culo y echaros del centro. No por otra cosa. Vale, Zubat. Curso Sprite de... Oro, Heart Gold y Plata Azul Silver. Era el que salía ahí, ¿no? Onda Trueno. Bien, este movimiento está muy chulo. Ahora viene Patrat. Contra estos Pokémon normales lo puedo tener muy fácil porque... Con Ultra Puño los puedo reventar. ¡Vamos, Monferno! ¡Ultra Puño! ¡Deshazte de Patrat! Numel. Contra este voy a ir mejor con Staravia porque... Necesito más poder. Para que esto acabe rápido. Ataque ala. Ah, gruñido, da igual. Porque esto ya casi termina. ¿Qué? ¿Poción? LOL. Bueno, es igual. Ya se terminó la tontería. Ataque rápido. Me han vencido. ¿Y esto de aquí qué era? Oh, vaya, ahí está Magno. Tenemos que ir bien preparados para esto. Oye, esta música está chula. Dime dónde está Groudon. ¡Ahora! He dicho que no lo sé. Deberíais de iros. ¿Quién eres tú? Has derrotado... a muchos de nosotros, pero no creo que puedas derrotar a Roy y a Hank. Si os derroto, ¿el Team Magma será de aquí? Sí. Te derrotaré. Científico Roy, saca a Coffin.
De momento no tendremos que combatir contra Magno, por lo que he visto. Bueno, Impactrueno. Bien, suerte que la polución se ha fallado. Ah, tío, ya estamos con las pociones. Ya estamos con las pociones. La polución es muy fastidioso porque te pueden envenenar y entonces pues lo tienes crudo. Cadabra. Situación ahora mismo un poco complicada porque Cadabra es muy frágil. Pero me estaré bien frente a los ataques especiales. Pues es tres cuartos de lo mismo. Y encima estamos al mismo nivel. He de tener cuidado. Ah, Disable. Se me ocurre algo. No puedo arriesgarme a recibir un golpe de Cadabra. No puedo. Tengo que sacrificar a uno de mis Pokémon. Ah, ha utilizado Kinesis. LOL. Y otra vez anulación. Ya me ha arruinado el placaje. Ah. Mierda. Tendría que haber ido con el golpe roca. Porque a fin de cuentas, gruñido, ¿de qué le sirve? Es que no sé. Me lancé sin pensar. Pero bueno, realmente no es que altere mucho el resultado. Porque ahora vuelvo a sacar a Staravia y puedo utilizar sin ningún peligro ataque rápido para deshacerme de Cadabra. Lo que no sé es por qué tardó tanto en utilizar confusión. Cuando eso hubiera destrozado a Staravia y bueno, me hubiera puesto contra las cuerdas ese Cadabra. Magnemite. Bien, este va a ser un buen blanco para mi Monferno. Vamos a hacer que ardan llamas. Es gracioso como el Magnemite no para de dar vueltas aquí con este Sprite. Ha aguantado, pero con muy poco. ¡Toma! Esa quemadura ahí. Ahora el Impactrueno a ver lo que me hace. Bien, no lo he paralizado, pero ahora tengo los PS justo al 50%. Magnemite pega bastante duro, aunque está en primera fase. Pues es un Pokémon fuerte. No hay que subestimarlo. ¡Es mi turno! Vale, el Talhank nos saca Numel. Y estamos otra vez bastante mal, porque tengo aquí a Fluffy al principio. Una elección bastante mala para un Numel. Pero ahora vamos con Staravia. Placaje. Esto no es nada. Ahora vamos con ataque ala. Adiós, Numel. Ah, que adiós ni que narices. No sé por qué he dicho eso cuando era evidente que no. Se me va la olla. En fin. Esto de que utilicen pociones se hace un poco pesado. Pero bueno, mejor eso de que ataquen, ¿no creéis? Ahora viene Hundur. Espera, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Por qué? Es que soy muy lanzado, soy muy lanzado. Soy muy lanzado y por suerte no me han envenenado. Es que tendría que haber sacado a Firestarter. ¿Cómo no lo he pensado antes? Si con Ultrapuño puedo destrozar a Hundur de un golpe porque tiene una defensa bajísima. Y al ser mitad tipo siniestro, si encima Firestarter está de menos nivel. No sé por qué no lo saqué antes, en serio. Se me ha ido totalmente la olla. Bueno, ahora tenemos Rueda Fuego. Con esto tengo algo más de poder que con Ascuas. Lo que no está nada mal. Y ahora un Zubat. Bueno, ya es turno de que se luzca un poquito Fluffy, porque con tanto Numel. No, con Numel y todas estas mierdas que he tenido que aguantar, pues ya es su turno. Maldición, me he equivocado de ataque. Impactrueno. Watchog. Va a hacer una cosa. Primero va a ponerle Impactrueno al principio, para que no nos la vuelva a liar. Lo segundo. Para tener más ventaja aquí, voy a paralizarlo. Tío, en serio, en serio. Es que ahora se queda paralizado con la mierda esta. Bien, ahora está paralizado. Voy a utilizar ataque arena. Se le va a liar, pero bien. Ahora espero que no le den a Firestarter. Bien, está paralizado. Vamos con Ultrapuño. Loli, ahora acierta el mordisco. Es que es bastante gracioso, tío. Bueno, ahora con Ultrapuño ya me he deshecho de Watcho. Pues bueno, ya está derrotado el tal Hank. ¡Ah! No tendrás tanta suerte la próxima vez. Bien, el equipo Magma se ha ido. Muchas gracias. Nuestro presidente querría hablar contigo. Por favor, ven conmigo.
fue el señor Peñas, el presidente del Centro de Investigación Pokémon. El equipo Magma vino aquí hace unas pocas horas. Estaba buscando a Groudon, un Pokémon legendario, y tú lo has echado. Tengo un favor que pedirte. Por tu ayuda tengo un regalo que darte. El Ticket B. Por cierto, nos has visitado, así que quiero que tengas este dispositivo, el PokéNav. Este dispositivo es un navegador Pokémon, o PokéNav para abreviar. Es una herramienta indispensable para cualquier entrenador que esté de aventura. Tiene un mapa de la región de Hoenn. Puedes utilizarlo para mirar una localización que quieras fácilmente. Recuerda, el equipo Magma y el equipo Aqua son delincuentes siniestros, por lo que sé. Han estado causando problemas por todas partes. Creo que sería mejor si descansases antes de que continúes. Bien, Lex, ve con cuidado. Pues nada, salgamos del edificio mientras disfrutamos esta preciosa música. Bienvenido a la tienda de bolas, pero todavía no puedes comprar Pokéball. Vuelve más tarde. No me ha salido muy bien la voz, porque tengo la garganta hecha unos zorros, mirando echar las flemas. Hola, estudio acerca de Pokémon. Siempre tengo un kit para la gente que visita este centro. ¿Quieres probarlo? Jaja, bien. Aquí están las preguntas. ¿Un Pokémon vive en charcos con agua limpia? ¿Es conocido por transportar Pokémon pequeños a través de ríos llevándolos en la gran hoja en su cabeza? Ya sé cuál es, es Lotad. Sí, es Lotad. Siguiente cuestión. ¿Snorlax es el Pokémon más pesado? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es el más pesado? No es el más pesado, o sea, Groudon pesa más. Esto... Bueno, y me parece que otros también, o sea, no me lo sé todo de memoria, pero vamos, Snorlax no es el más pesado ni de Blas. Correcto, Snorlax es el Pokémon más pesado. No, no lo es, pero en fin. No está satisfecho hasta que se coma 880 libras de comida cada día. Cuando acaba de comer, se va a dormir. Aquí está mi regalo. Tómalo por tus excelentes respuestas. ¡El repartir experiencia! Conseguirá puntos de experiencia aunque no haya combatido. Diría que el repartir experiencia es muy útil para entrenar Pokémon débiles. ¡Wow! ¡Es un Pokénav! Fue creado a partir del deseo del presidente por aprender acerca de los sentimientos de los Pokémon. ¿Te gustaría que describiese sus características detalladamente? No. Creo que tú te darás cuenta probando el Pokénav. En fin, yo creo que ya vamos a parar este episodio, que ya llevamos un buen rato. ¿Eh? Ah, claro, el científico este que te hace probar el Pokénav. He estado desarrollando una nueva característica para el PokéNav. Esto era la agenda del móvil. Y ha salido bien. Lex, ¿puedo ver ese PokéNav? ¿El que te ha dado el presidente? Aquí tienes, Lex. Le he añadido una nueva característica llamada agenda del móvil. Usando la agenda del móvil puedes hablar con gente que ha sido registrada en tu PokéNav. Lex, nuestro presidente debería estar registrado en el PokéNav. Pruébalo. Llama al presidente. ¡Oh, Lex! ¿Sabías que Devon estaba excavando en el túnel Fervergal? Pero hemos parado la operación para proteger a los Pokémon en el área. Es de ser un descerebrado. Es más importante dejar que los Pokémon vivan en paz que preocuparse por nuestra propia conveniencia.
Bien, será mejor que volver al trabajo. Cuídate, Alex. Bueno, pues guardemos aquí la partida, que llevamos un buen rato grabando. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que este vídeo os haya gustado y hasta la próxima.